El comando de la Fuerza Aérea envió días atrás a dos aviones de transporte C-130 al espacio aéreo de la represa de Schumann en Taoyuan con el fin de generar precipitación artificial. El método utilizado por estos aviones es de rociar agua en el aire, que para las personas sin conocimiento en el tema aparentemente no tendría ningún efecto en la generación de lluvia. Expertos explicaron que este principio consiste en aumentar la colisión de las gotas de agua entre las nubes para formar la lluvia. Y no solo se trata de rociar agua. Los aviones mencionados partieron desde la base de Pinton hasta la represa de Ximen en Taoyuan, tras recibir notificaciones de nubes y humedad abundantes en la zona. Las operaciones se llevaron a cabo a una altitud de 5.000 metros en una zona donde se encuentran las llamadas nubes cálidas para generar lluvia. El profesor Yang Mingren del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional de Taiwán dijo que el efecto de la operación equivale a rociar agua en las nubes, lo que aumenta la colisión de las gotas de lluvia de las nubes cálidas. Yang comparó la lluvia artificial como una toalla con agua que está húmeda y que, al estrujarla, caen algunas gotas de lluvia ya sea por observación o simulación por computadora, la eficiencia más alta de la generación de lluvia artificial a través de este método es de aproximadamente del 10 al 15%.